Con la guerra ya a pie de campo, Israel dice que va a invadir próximamente, de manera inminente, la franja de Gaza. Todo se intensifica en Gaza, los bombardeos y también la precariedad. Este médico atiende a un paciente a la luz del móvil. El gobierno de Hamás ha anunciado que 4 de los hospitales de la franja han tenido que cerrar ya por falta de combustible. Israel habla de cientos de objetivos terroristas alcanzados en las últimas horas. Entre las víctimas mortales está la primera mujer líder de Hamás con cuya vida acaba Tel Aviv. Son ya 4 en total los miembros de la cúpula eliminados en esta campaña. Mientras, Israel parece acelerar también los planes para una incursión por tierra. El primer ministro Benjamin Netanyahu se ha desplazado hasta la frontera con la franja para arengar a las tropas. Esos 300.000 soldados a la espera de una orden de invasión. ¡Bien! El ministro de Defensa ha sido elocuente. Ahora veis Gaza desde fuera, les ha dicho. Pronto, muy pronto, lo haréis desde dentro. En realidad, lo que Israel estaba haciendo es dar un tiempo, ¿no? Unos días, un tiempo a Estados Unidos y muchísimo éxito, ¿no? No, ha estado dando tiempo, incluso cada vez que va a haber un bombardeo avisan que va a haber un bombardeo para que salga la población civil. Por eso hablar de genocidio, creo que los genocidas son los que quieren la muerte al judío por el mero hecho de ser judío, no precisamente el Estado de Israel. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Fauda, que explica muy bien lo que puede suceder en Gaza y cómo es el terrorismo de Hamás. Yo la recomiendo. ¿Qué es lo que sucede? Nos la apuntamos. Sí, apuntaos. Fauda es magnífica. De hecho, sus actores ahora han hecho vídeos vestidos de militares y diciendo que no es una broma, es que se han apuntado al ejército israelí. Y es una serie magnífica para entender lo que va a suceder. Y es que Hamás utiliza a la población civil como escudo humano. Y además, por debajo de la franja de Gaza tienen un montón de túneles subterráneos que también podréis ver en esa serie, donde esconden el armamento y los corredores para que pasen los terroristas. Entonces, la única solución para sacar a estos terroristas de las orejas es entrar en la franja de Gaza, es entrar en Gaza y sacarlos de las orejas. Sí, Biden dice, amenaza, que no es buena idea. Es un tema muy importante, porque evidentemente ahora los corredores humanitarios son importantes porque la ayuda humanitaria está llegando por parte de Estados Unidos. En Egipto ya se ha permitido exactamente por parte de Israel la entrada de ayuda humanitaria. Pero hay que permitir que esta ayuda humanitaria primero llegue antes de entrar. Pero el problema lo tenemos, la estrategia está clarísimo, es ir a por Hamás, a por los líderes de Hamás, pero el problema es un combate urbano, donde el posicionamiento del combate urbano es a favor de la defensa. Por cada defensor necesita 7 atacantes. Y es un Stalingrado 2, por eso hablábamos de estas guerras híbridas. Lo que ellos están preparando en este momento es esta ofensiva. Luego entonces hay que prepararla muy bien. Esto no es una guerra de posicionamiento. Yo creo que el Estado de Israel no tiene un ejército que sea muy chapucero, precisamente. No, tiene los Merkava de última generación, etcétera. Creo que son bastante buenos. Pero va a tener un nivel de bajas por combate urbano muy importante. Muy importante. Es que lo han dicho los propios jefes de las fuerzas armadas israelíes, que van a sufrir, que va a ser una guerra prolongada. Pero es que tienen que acabar con Hamás, porque Israel se está jugando su supervivencia. Es que esto no va de ahora, bueno, pues miro hacia otro lado y no pasa nada. Es que se juega su supervivencia y tienen que tomar medidas. Y hay que pensar también una cosa, fijaos, 1.400 muertos, 4.600 heridos. Si tú comparas la población de Israel con la población estadounidense, lo que sucedió el 7 de octubre es como 10-11S. Claro. En Israel. No se pueden quedar de brazos cruzados, porque si no, Israel sería un Estado débil y evidentemente todos los que tienen alrededor que quieren acabar con el Estado de Israel montarían la de San Quintín y tendrían un grave problema. Es verdad, hay que entrar en la franja de Gaza, porque hay que decirlo, porque otra cosa de las inútiles estas analfabetas que tenemos por ministras que hablan de ocupación, cuando desde el año 2014 no hay un solo israelí en la franja de Gaza, porque abandonaron la franja de Gaza, que no hay ocupación, Irene, que no hay ocupación, Yone, que sois analfabetas. Pero ahora tienen que entrar a sacar a los terroristas. A mí me preocupa lo que está haciendo Hamás de quitar los carnés de conducir a la población civil gazatí para seguir
teniéndola como escudo humano y no dejarles salir, les tienen como rehenes. Por cierto, ya había buenas noticias, y es que Israel contaba que de los 200 y pico rehenes, la gran mayoría de israelíes secuestrados el 7 de octubre siguen con vida. Yo espero que consigan rescatarlos. Me imagino que también va por ahí la incursión terrestre, ¿eh? Porque si ya saben que están con vida, posiblemente incluso sepan ya dónde están. Lo que pasa es que también hay que decir que va a ser largo, o sea, no va a ser una operación quirúrgica a corto plazo, no, va a ser muy largo, porque entrar directamente casa por casa. Yo creo que la operación va a ser la liberación de los rehenes. Exacto. Por eso yo os pedí a ver Fauda, porque creo que es la tercera temporada, precisamente se trata del secuestro de una chica israelí que se llevan a la Franja de Gaza. Pero estamos hablando de dos tipos de operaciones diferentes. Uno de ellos sería... Es que yo creo que van a ir por ahí la primera fase. Primero, la liberación de los rehenes, de la primera fase, que esto es rápido, quirúrgico y evidentemente con unidades especiales. Y luego está la toma de las ciudades para acabar precisamente con Hamás. Y eso es donde va a haber verdaderamente, va a ser prolongado y va a haber verdaderas bajas. Por parte de la táctica es clara, es tomar precisamente los enclaves que ocupa Hamás, pero por parte de la estrategia es acabar directamente con Hamás como grupo terrorista, puesto que así nos lo ha demostrado. Sin descuidar la frontera con el Líbano, por supuesto, que Hezbollah también está ahí. Hezbollah, curiosamente chiís y sunís, porque hay que hablar de Hezbollah, que es chií, se unen precisamente bajo el mandato de Irán, repito, bajo el mandato de Irán. Sí, porque aquí el malvado, el gran malo de todo, el malo, es Irán. Pero es la primera vez que chiís y sunís, que han sido enemigos acérrimos, que entre ellos han matado, que precisamente Hamás nace para quitarle el poder a la OLP, de Yasser Arafat, ¿no? Se unen en este preciso momento llamando a la yihad. Efectivamente. Llamando a la lucha. Lo que hay de fondo es que Israel iba a firmar un acuerdo con Arabia Saudí, enemigo de Irán. Y es Irán el que ha agitado el avispero y a sus chicos de Hamás para que montasen la del 7 de octubre. Y ahora, evidentemente, la firma con Arabia Saudí se ha paralizado. Es que Israel lleva mucho tiempo llegando a acuerdos con países como Egipto, Jordania, que era inimaginable, ¿no? Que llegasen a esos acuerdos. Irán sí, pero era necesario. No quiere la paz en Oriente Próximo. Y ese es el tema que hay detrás.